buenas noches. Soy Francisco Santos, embajador de Colombia en Washington. Y pues qué fortuna poder presentar a quien yo diría es uno de los más grandes artistas colombianos modernos, a Pedro Ruiz, quien es un artista que hace fotos, que pinta, que hace escultura, que inclusive utiliza, y ustedes lo van a ver un poco en la muestra que vamos a ver, la artesanía como un elemento de arte absolutamente fantástico. Una persona inteligentísima que cuando la escuchen se van a dar cuenta de cómo su visión se penetra, pues obviamente su arte, pero también es algo tan actual que plantea que si no cuidamos el planeta, mejor dicho, de aquí desaparecemos todos. Va a estar con él una persona muy conocedora del arte latinoamericano, del arte colombiano, de la obra de Pedro. Es Adriana Ospina y es la curadora del Museo de Arte de la OEA aquí en Washington, un museo en el que pues, los grandes artistas latinoamericanos siempre han expuesto y pues esta conversación que apenas comienza, que esperamos que ustedes disfruten, que hace parte de este mundo virtual que nos vamos a, en el que vamos a tener que convivir durante, yo creo que de aquí en adelante, pero también acerca la posibilidad de tener este tipo de conversaciones para cualquier persona. Entonces, bienvenido sea este momento, esta conversación. Y bueno, Adriana, bienvenido. Don Pedro, pues de verdad es un placer presentarlo y continúen ustedes con esta charla fantástica. Buenas noches, muchísimas gracias, embajador Santos, y muchísimas gracias, Silvio, por la invitación. Es un placer estar aquí conversando con Pedro. Entonces, pues, Pedro, arranquemos y cuéntenos un poquito del origen de su carrera artística, cómo fue la experiencia en París y el aprendizaje en el Atelier 17, bajo el liderazgo de Stanley William Hadley. Para el público les quiero contar que el Atelier 17 es una institución muy famosa, es un taller de grabado que lideró Hadley desde 1927 y al principio tuvo sede en París. Durante la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Nueva York y después volvió a París y grandes artistas latinoamericanos representados en el Museo de Arte de las Américas pasaron por ahí, como Roberto Mata de Chile, Nemesio Antunes de Chile, Mauricio Nasazzi de Argentina y María Martins de Brasil. Entonces, cuéntenos un poco, Pedro, de esa experiencia. Bueno, digamos que yo llegué en el 78 a París. Buenas tardes a todos. Y ahora sí sigo, después de saludar decentemente. Yo llegué a París en el 78. Tenía planes más de vagabundear que de estudiar. Yo sentía que la vida había que cortársela y estudiar ya, pues había cumplido con mi misión y pensaba que no era necesario hacer más. Yo soy artista innato, o sea, yo desde que tengo uso de razón, el arte hace parte de mi vida de una manera como esencial, ¿no? Pero no quería ser artista. Fueron mis amigos los que me inscribieron en el taller. El taller es un taller profesional de trabajo, no era para practicar y aprenderlas, está diseñado para nuevas técnicas que creó Hayter, ¿no? De poner una plancha y colorear muchos colores en una sola plancha. Bueno, todo eso yo no lo sabía. Fueron 5 años fabulosos, fue donde descubrí que yo era un artista, descubrí que el arte era algo esencial en la comunicación del hombre. Y, ¿qué te puedo decir? Hay muchas anécdotas cómicas de alguien que se cuela en un sitio donde yo no era profesional del grabado, ¿no? Entonces yo pensaba que el buril tenía que sonar así como sonaba el mío y todo el mundo poco a poco me fue como enseñando. Muchos compañeros se dieron cuenta que yo no tenía de profesional nada y me protegieron. Entonces descubrí la amistad, la colaboración entre artistas y fue un momento muy esencial en mi vida, sobre todo tener dos o tres frases esenciales de Hayter, un gran hombre que había tenido contacto con los más grandes artistas de nuestro siglo, ¿no? Incluido Picasso, ¿no? Que tal vez él un día me dijo, ¿conoces a Picasso? Y yo le dije, sí, claro, yo lo conozco. Me dice,
¿qué tal el tipo? Y yo le dije, no, pues, o sea, conocerlo, de leer, o sea, no, yo no lo conozco personalmente. Y le dice, yo sí lo conocí personalmente. Nunca pienses que Picasso era un loco o que era un idiota. Picasso era fue una de las inteligencias más grandes que ha existido en este siglo, ¿no? En esa época del siglo pasado. El aprendizaje más importante para mí fue conversar con los artistas, ¿no? La técnica uno la aprende. Si tiene algo de cerebro, aprenderá cualquier técnica. Pero aprender la esencia de las cosas solo se aprende de corazón a corazón. Y eso fue lo que yo tuve algunos momentos con Hayter y muchos momentos con otros artistas. Y ese es como... Entonces, esa es como la historia parisina. Pero hablando un poco de su carrera y de su formación y de las conversaciones que tuvimos antes de esta charla, cuando mencionaba yo no tenía una educación formal, pero aún así es... la forma en la que usted trabaja la figura, pues es tremenda. Entonces, pues yo sí quisiera saber un poco la forma en que se autoenseñó anatomía, la forma en que su figura nació y su necesidad artística de abordar la realidad. Ah, bueno, pues eso es toda mi... Digamos que nos tenemos que ir muy temprano en la historia de mi vida, porque en el colegio yo me di cuenta, por ejemplo, que yo era un tipo un poco particular, ¿no? O sea, yo notaba que mis compañeros, pues uno jugaba básquet, el otro tenía éxito aquí y allá, y que algún futuro les esperaba. Yo sentía que era un tipo rarísimo, y un día me di cuenta, por muchas cuestiones, que dibujando, pues yo era un as. Así, o sea, el dibujo me llevaba a mí a vivir mundos, a mí, y de pronto un día me di cuenta que al compañero de al lado también yo lo lograba como atraer. Fue como mi forma de hacer amigos, de comunicarme con la gente desde muy temprano, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, alguna vez no pudimos salir de vacaciones, ¿no? Porque algún problema hubo y era el día en que yo, era la vez que yo iba a conocer el mar. Entonces, para mí ese episodio no se me borra, porque yo cogí un papel y yo dije, pues yo puedo dibujar el mar, me da lo mismo, ¿no? Y me costaba trabajo. Entonces comencé a copiar fotos de los libros de mi papá y dibujos del diccionario francés. Y de pronto al final tenía un dibujo bastante bueno para mi criterio en esa época. Y yo sentí que había conocido el mar, ¿no? Eso creo que para mí es muy importante. O sea, el poder que tenía el arte de sanar heridas y de crear realidades, ¿no? Una parte muy importante, cuando ya estuve un poquito más grande, era que quería ver gente en pelota, ¿no? Quería ver gente desnuda. Y en esa época, pues, el porno no era tan asequible como ahora, ¿no? Uno prende el computador y ya lo ofrece. Era muy difícil y yo quería verla. Entonces, eso fue como de las primeras exigencias, era que tenían que parecer reales. Y yo comencé a tomar medidas y comencé a crear unas estructuras, ¿no? La cadera, del ombligo de los hombros al cuello, sin saber nada. Yo no sabía nada de eso. Y un día, muy recientemente, comencé a ver esos dibujos. Pude ver algunos de esos dibujos muy antiguos de puro milagro y se parecían a los de Durero, ¿no? A unos dibujos de anatomía. También, por ejemplo, era muy riguroso, ya eso mucho mayor. Yo quería ser realista, yo quería una pintura realista y no me conformaba con mi criterio porque yo sabía que no era objetivo. Entonces yo cogía una foto de un cuadro de Da Vinci, ¿no? Una de las rostros de Da Vinci, y al lado ponía una hoja de calcar, pero no calcaba, sino copiaba, ¿sí? Y entonces yo iba dibujando y iba poniendo encima hasta que lo lograra, ¿no? O sea, si no estaba, entonces me faltó aquí esta distancia, me faltó. Si yo diera clases, que no sabría cómo dar clases porque no sé cómo aprendí, yo creo que un truco les diría, mira, no se trata del movimiento de la mano, no se trata de tu pericia física, es tu poder de observación, el ser capaz de medir distancias, el ser capaz de tener profundidad de campo, un montón de abstracciones, ¿no? Que son más importantes que la
pericia manual. Yo creo que yo podría pintar con los codos, pero me costaría más trabajo, pero eso no es lo importante, ¿no? Que siempre me dicen, no, es que tú tienes una mano, no, yo tengo un pulso terrible, ¿no? Y estoy muy torpe, pero es poder tener como una conexión. Antes creía que era una conexión del cerebro con la mano. Ahora me parece que, y me han enseñado que es de pronto ojos, corazón y mano, ¿sí? Pero esto casi que es lo más importante, ¿sí? Porque he descubierto muchos malos dibujantes que me fascinan, ¿no? Entonces, es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de unas sutilezas que no... No sé nunca cómo las atrapé, pero me ayudó a hacer amigos. Amigo del tipo más malo del colegio. El tipo más zampón del colegio se volvió amigo mío. Y entonces él le gustaba hacer... Vio un negocio. Y entonces... un día al final de clase nos reunimos y él había promocionado que yo iba a pintar mujeres desnudas, ¿no? Y entonces, mira, haz de cuenta una imagen de una película de Fellini, ¿no? Nadie salió al recreo, todo el mundo era encima gritando y diciendo, y yo dibujaba y el otro era a un peso la figura, ¿no? A un peso, y de pronto un chino me dijo, pero agrándale las tetas, ¿no? Y entonces él dijo, ah, no, pero así sí, 2,000 pesos. Con agrandamiento de tetas, 2,000 pesos. Entonces, digamos que el arte siempre me hizo parte, me creó un mundo. Y lo que yo intento ahora es como crearle el mundo a la gente, un mundo en el que yo creo que va a ser un mundo que va a transformarse en un mundo que vamos a estar todos entendiendo que somos una sola cosa, ¿no? Bueno, Pedro, ahora miremos, vamos a ver un poco de su obra y de cómo esta realidad se plasma en piezas que yo personalmente considero de arte contemporáneo por la propuesta que Pedro hace en términos de instalación, de colaboración, de participación comunitaria y que es de alguna forma un poco lo que lleva a la obra de Pedro a volverse de la importancia nacional que tiene en este momento. Logra Pedro con una obra de la que vamos a hablar más adelante que se llama Oro, logra de alguna forma, de una forma pictórica y realista, muy interesante, contarnos la importancia y los valores de Colombia. Entonces vamos a ver un video que nos va a mostrar un poco de la obra de Pedro Ruiz.
Muchísimas gracias. Entonces volvamos un poco a su obra, Pedro, y comencemos a hablar de los superhéroes. En nuestra reunión de preparación para el panel, a mí me sorprendió mucho ver esa serie de superhéroes. Y la propuesta que usted hace de presentar estos superhéroes como una respuesta a las culturas dominantes. Cuéntenos un poco de ese proceso y de ese mensaje y los superhéroes que tiene en su colección. Bueno, eso tiene como también una historia. O sea, yo soy muy desordenado, pero la naturaleza, gracias a Dios, tiene una manera de ordenarse ella misma. Alguna vez viajé a Nueva York, una ciudad que me fascina porque siempre, o sea, yo sentía que era como chapinero estilizado, ¿no? En todos los sentidos de la palabra. Entonces, pero me fijaba en las torres que tenían, muchos de los edificios eran como europeos arriba, me encantaba todo, pero yo siempre llegaba y por la educación que tuve en el colegio, en el liceo francés y todo, siempre me pregunté, bueno, ¿y nosotros, no? O sea, ¿nosotros qué tenemos que aportar? Entonces yo... es una de mis primeras series, en serio, para que la gente me entienda, que se llamaba Ciudades Perdidas. Yo pintaba los rascacielos, pero sumidos dentro de la selva amazónica, ¿no? Entonces era la manigua como tragándose o conviviendo con esos, como diciendo nosotros también somos importantes, ¿no? Nuestras culturas, nosotros como latinoamericanos y como todos mis pueblos que existen en Colombia, somos importantes. Entonces siempre me quedó esa idea como de reivindicarme y de hablar de igual a igual con las diferentes culturas. Yo soy un admirador de las tiras cómicas de toda la vida, entonces admirador de Superman desde muy chiquito, de todos los tipos de propuestas que tenían las tiras cómicas, pero precisamente esta propuesta es diciendo... Está bien, me encanta que exista Flash y que exista Aquaman y que exista, pero por Dios, nosotros también tenemos o podemos tener superhéroes, ¿no? Entonces es como la idea de que no acepto ese yugo de que es más importante alguien que otro y que nosotros también podemos tener el chamán. De hecho, nuestros chamanes son unos superhéroes, ¿no? Ellos tienen una capacidad de tener un conocimiento tan enorme que no lo puede, que ni siquiera nos lo quieren comunicar porque es muy peligroso para nosotros. El Supermanso, por ejemplo, es un indio huitoto con traje de Superman, porque yo creo que las culturas indígenas y su sabiduría son muy importantes para nosotros, tenemos que preservarlas.
y porque confío en ellas, como confiaba en Superman, ¿no? Está el Capitán África, ¿no? Como un homenaje a todos los pueblos. Yo le hago siempre un homenaje a la raza negra, y muchas veces me han cuestionado, ¿no? Me han dicho, pero usted, ¿por qué pinta tanto negro? Me dijo un día la señora que trabaja en mi casa en Cartagena, que es negra, y me lo decía un poco como así, como diciendo, usted, ¿con qué derecho? Y la desarmé porque le dije, porque no hemos pedido perdón, todavía no hemos pedido perdón, ¿no? Entonces es un discurso que siempre lleva, como vas a ver en la Biblioteca Natural y en muchos de mis proyectos, a la nivelación de lo que sentimos nosotros unos acerca de otros, ¿no? No por ser tú, y cada vez voy tratando de profundizar más, ¿no? No por ser tú más erudito que yo, eres más que yo. No por ser tú más rico que yo, eres más que yo. No por tú estar en un país más desarrollado, eres más que yo. Tenemos cosas y necesitamos encontrarlas para ser iguales. Esa es como la propuesta de ese proyecto. Es divertida, pero al mismo tiempo es muy seria, ¿no? El Black Man en este momento sería muy actual, ¿no? O sea, tenemos que encontrar la fuerza en todo tipo de ser humano, no solamente en el que nos están proponiendo como fuerte, sino en todo tipo. Todos la tenemos por dentro, ¿no? Entonces, es como la propuesta de esa pintoresca serie, ¿no? Pero es algo que yo siento muy serio, ¿no? De todas maneras, a mí una de las cosas que me interesa en el mundo es el humor, ¿no? El humor como una forma de ver el mundo diferente y como una manera de supervivencia y de consuelo y de lucha casi, ¿no? Sí, yo he tenido amigos que están muy mal, por ejemplo, muy enfermos, y yo les soy capaz de decirles, oye, con que de mucho cáncer, ¿no? O sea, como una cosa que le quite el peso de la tragedia a la vida, ¿no? Entonces, sí vas a encontrar mucho humor, pero por favor, nunca le quiten la seriedad a lo que yo hago, ¿no? Es como que yo, es algo que sale muy de adentro y que ve todos los problemas que eso implica, ¿no? Ese considerarse uno más que el otro genera muchos problemas, ¿no? En cambio, si comenzamos a decir, bueno, tú tienes algo que yo no tengo, ¿por qué no lo intercambiamos y nivelamos esa relación, ¿no? Y esto precisamente nos lleva al proyecto de la Biblioteca Natural, y vamos a ir, y a medida que vamos desarrollando cada una de estas series de Pedro y hablando de cada una de ellas, vamos a ver cómo estas temáticas de inclusión, de preservación cultural, están entretejidas a lo largo de la producción artística de Pedro Ruiz, y que al final, pues, todo se traduce en lo que es Colombia. Entonces, hablemos un poco del proyecto colectivo Biblioteca Natural. ¿Cuál era la propuesta artística de esta instalación y cómo se dio? ¿Qué artistas participaron? ¿Cómo eran invitados estos artistas? ¿En qué contexto? A ver, Dios mío, no tengo el catálogo aquí presente, pero a ver, te resumo. La Biblioteca Natural fue una propuesta que se hizo a la Galería Casa Rigner de Bogotá, donde se invitaron 35 artistas, pues de los artistas representativos. Ellos estaban invitados a intervenir unos muebles de biblioteca. Ellos tenían cada anaquel de donde se ponían los libros. En vez de libros, ellos se realizaban obras, instalaciones, lo que ellos consideraran que podía representar el conocimiento, ¿sí? Eso servía de escenografía a conferencias sobre el conocimiento, obras de arte, como de teatro, perdón, de conciertos, hubo muchas conferencias, instalaciones, se hicieron muchas cosas performáticas. Eso duró un mes, ¿no? Perdí como 10 kilos, y la idea es que yo quería confrontar las diferentes formas de conocimiento humano que había en Colombia, ¿no? Entonces estaba el literato enfrentado, científico y el artista fueron como equiparados
en sus conversaciones con un chamán que vino especialmente del Amazonas, Uldarico Matapí se llamaba, y Uldarico nos habló sobre sus formas de conocimiento, ¿no? Y entonces fue una cuestión muy interesante. Yo aprendí ahí la sutil, aprendí no, pude darme cuenta que el conocimiento indígena tiene otras formas de conocimiento, de comportarse, ¿no? Unas formas muy sutiles que a veces nos parecen a nosotros muy simples y de pronto, sin darnos cuenta, se vuelven de un profundo que no alcanzamos a entender, ¿no? Y lo mismo, no sé, por ejemplo, William Ospina presentó su libro. Hubo muchas presentaciones. La idea era, igualmente, como te digo, nivelar, equiparar, hacer un diálogo de saberes, pero en igualdad de condiciones, ¿no? No el antropólogo creyéndose que está estudiando al indígena, sino conversando, ¿no? Entonces eso era como lo más, era como el objetivo, ¿no? Se logró, ojalá pudiera volver a hacerla, me interesaría mucho porque ahí hubo como una fraternidad y una confrontación, ¿no? Que fue muy interesante entre las diferentes formas de expresión. Los indígenas trajeron sus, como ellos no tienen literatura, no tienen, trajeron sus objetos materiales como presencias de su sabiduría y nos los explicaron y cada vez que explicaban nosotros no podíamos entender, o sea, no podíamos creer que todo en un canasto, que nosotros consideramos un canasto, hubiera tal grado de sabiduría, ¿no? Y de intenciones, ¿no? Me llama mucho la atención porque esta propuesta de poner todos estos conocimientos a dialogar en un mismo espacio, en un espacio artístico, es una propuesta totalmente contemporánea, Pedro. Volvemos a lo mismo, estamos hablando de una obra de arte en sí que recoge y juxtapone todos estos conocimientos al mismo nivel y se vuelve como una especie de performance de conocimiento totalmente a la vanguardia. O sea, es una obra de arte que expone conocimiento. ¿Cómo no pensar eso como arte contemporáneo? Pues a eso me pregunto yo y te agradezco mucho esa manera de verlo, porque yo sí creo, mira, ocurrió una cosa. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto que del cual perdí casi todas las imágenes, por eso no pueden verlo, pero era una cosa que parecía una cosa muy ingenua, casi kitsch, que eran unas visiones de unos picnics, de unos días de campo, y la gente dormida encima de los manteles y todo, ¿no? Cuando yo ya comencé a trabajar con artistas contemporáneos en una cosa que tal vez comentamos después, en un grupo que se llamaba Nadie Opina, yo les comenté de esa obra y ellos mismos dijeron lo que tú estabas diciendo, pero ¿por qué no resaltaste el concepto que había ahí, ¿no? Yo no sabía resaltar los conceptos, yo simplemente quería consolarme y consolar, ¿no? En esa obra. Muchos de las personas dormidas encima del picnic eran figuras que yo sacaba de las imágenes de los muertos en las masacres, por ejemplo, ¿no? Pero yo los vestía y los ponía como si en vez de estar muertos por violencia estuvieran dormidos en un sitio bucólico y agradable, ¿no? Y era como que algo que me ayudaba a mí a soportar la tragedia, ¿no? Y ellos fueron los que me hicieron caer en cuenta de la conceptualidad tan profunda que había ahí, porque yo no sentía como que eso había que darle importancia. Eso era algo conmigo y consideraba que de pronto eso fuera a suceder. Entonces, que de pronto eso se pudiera comunicar, pero no me parecía como esencial. Ellos me enseñaron y aprendí que muchas de las intenciones del arte conceptual son muy profundas y muy... son formas de ver diferentes, pero le dieron importancia a eso, ¿no? O sea, parecían muñequitos, pero eran muñequitos con una carga terrible. La biblioteca natural, cuando yo la comienzo a realizar, estoy ya dialogando con los artistas, ya me están regañando, me están guiando, son gente que yo quiero mucho y que admiro. He perdido su relación, porque yo siempre pierdo la relación, pero... eran Delcy Morelos y Gabriel Sierra y Rafael Ortiz y Mario Paso, ellos sí estaban metidos dentro de
la plena contemporaneidad y me obligaban a mí a ser riguroso con eso, ¿no? A pesar de que yo no quería dejar de pintar, ¿no? Y quería pintar como yo pinto, así parecen como figuritas y primorosas, pero la carga en un país como este, yo creo que tenemos que aprender a dar esperanza, ¿no? Eso también es válido. O sea, sí hay que denunciar, el artista tiene la labor de denunciar eso, pero también yo he llegado a la conclusión que de pronto también una vez denunciados necesitamos tomar aire otra vez para poder renacer, para poder seguir adelante. Y yo intento eso, ¿no? Claro, y volvemos. Esas figuritas de las que nos vamos a referir más adelante, pues esas figuritas también están muy cargadas de muchos mensajes muy importantes y del concepto. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahora hablemos de Nadie Opina. Hablemos del trabajo fotográfico que se realizó ahí y qué significó trabajar con este colectivo, cuál era el propósito, cómo surgió. Bueno, Nadie Opina se conforma un poco después de la Biblioteca Natural. Ya tenía yo como, me encantó trabajar en grupo, en colectivo, y se creó una oportunidad, una calle donde yo tenía el taller, había reformado todos sus locales de venta, los habían vuelto minimalistas, elegantísimos, pero la gente casi no tenía mercancía. Entonces yo llamé a los artistas y les dije, oye, esto es una oportunidad de exhibición, de volver estos espacios exhibitivos y hagamos algo. Entonces creamos SAIL, una cosa que era como en inglés como de ventas y de todo eso. No fue lo primero que hicimos otras cosas, hicimos en blanco, y ahí fuimos aprendiendo a trabajar en colectivo de manera muy profunda, ¿no? O sea, en blanco, por ejemplo, se hacía una propuesta, la propuesta se hacía colectiva, yo creaba una obra y se la tenía que pasar al otro para que la interviniera o la corrigiera si le parecía o la comentara plásticamente, y eso, por ejemplo, ellos nunca supieron, pero creamos un momento tan especial porque en un colectivo, en una exposición colectiva, por más humano que seas tú y bondadoso, siempre te sientes un poco satisfecho que el otro no esté tan lucido, ¿no? En esta no se podía. Todos teníamos que estar por igual, igualmente lúcidos porque todos habíamos intervenido en todas las obras, ¿no? Entonces, en un momento dado, llegó un artista atrasado y llegó con algo muy mal hecho, no sé qué, y fue tan bonito ver a todos los artistas, ¡no! Y salir y gritar y tratar de arreglarle la cosa, y hasta que no estuvimos de acuerdo, no lo dejamos tranquilo, ¿no? Fue como un momento que, para mí, ese momento fue mágico, ¿no? Ver todos los egos de todos esos artistas, porque muchos eran, pues había unos ya mayores y los jóvenes, pues más ego todavía tenían. Y ver eso reducido a que colectivamente teníamos que lucirnos, ¿no? Eso. Y ahí creamos muchos, muchos proyectos. Y lo que tú de pronto estás refiriendo es a fotografías. Fotografías es una experiencia mía personal con ellos. Ellos se reunían en mi casa muchas veces y yo muy orgullosamente ponía mi cuadro, mi gran pintura que estaba haciendo para ver qué comentarios hacían. Entonces, ya llevamos como 4 años y no había logrado ningún comentario, ¿no? Y un día descubrí que no era que no les gustara, sino que no la veían, ¿no? No la veían porque ellos estaban en la contemporaneidad total. Eso era los años 90, 2000, 2001, y la escuela, la academia estaba rigurosa con el arte contemporáneo, ¿no? Pintar estaba casi prohibido. Entonces, no era que no les gustara, sino no la veían. Entonces, yo me puse a reflexionar y dije, pero la fotografía sí es válida. Entonces, lo que se llama fotografías, el título de fotografías va entre comillas, porque no son fotografías, son apropiaciones. Hay fotografías muy famosas de las cuales me apropié y yo con mi técnica engañaba a la gente para que pensaran que eran fotografías, ¿no? ¿Eso qué hizo? Que mis compañeros llegaron y comenzaron a decir, pero Pedro, usted es un duro, o sea, usted es un gran pintor. Les decía, perdón la palabra, pero dice marica, soy un gran pintor desde que me conocieron, ¿qué les pasa? ¿No? Pero fue muy hermoso tener esa confrontación porque además yo pude tener un experimento plástico en el cual yo equiparaba la pintura con la fotografía y pude ver sus diferentes cualidades, ¿no? Cómo la fotografía tiene un,
un poder testimonial, ¿no? O sea, lo que es fotografía es real y la pintura tiene un poder de hacerte viajar, ¿no? En la imaginación. Entonces, eso hizo, por ejemplo, que yo siguiera utilizando la técnica de la fotografía en mis exposiciones, ¿no? Cuando quería dar como un testimonio de algo real, lo seguí usando. Bueno, y ahora hablemos de una serie que usa la realidad, que son estas figuras realistas de las que hablamos, de esas que por algún motivo creo que son las que yo pienso que chocan con esta idea de contemporaneidad, pero que son totalmente contemporáneos, y es la serie Desplazamientos. Cuéntenos un poco sobre la composición de esta serie y estas embarcaciones cargadas de naturaleza y quiénes son los personajes que están remando. Bueno, a raíz de... Yo siempre trato de entender las cosas, como te digo, con el corazón. Yo comencé a ver Los Desplazados en esa época en Bogotá y comencé a ver gente, por ejemplo, del Chocó, acurrucados al borde de un semáforo, vendiendo bolsas de basura, ¿no? Y entonces yo traté de entender qué podían estar sintiendo. Y yo me acordé que cuando yo me fui en el 78, a mí me hacía mucha falta mi tierra, ¿no? Me hacía mucha falta Colombia, ¿no? O sea, yo sentía que me hacía falta, ¿no? O sea, yo adoraba París y me encantaba ser una persona internacional, yo me sentía todo así, me disfrutaba la fiesta, pero la tierra, la gente, la forma de ser de mi gente me hacía mucha falta. Y eso me hizo pensar, qué duro debe ser uno venir del Chocó, de un paraíso como el Chocó, donde tú todo lo tienes, no son pobres, son gente que lo tenía todo, ¿sí me entiendes? A vender bolsas de basura en un semáforo. Yo vi la cara de miedo de esas personas, ¿no? Y verlos cómo evolucionaban durante el tiempo y de pronto se acostumbraban y de pronto les comenzaba a gustar más esta vida urbana. Pero llegué a la conclusión que lo más grave del desplazamiento y una de las facetas graves de nuestra violencia es quitarle al hombre su tierra, ¿no? Es como que lo vuelve una persona que no existe o le da, abre las puertas a toda clase de violencias y de abusos y de... Sí, o sea, el problema de la tierra, de hecho, es un problema que todo el mundo sabe, es un problema básico de nuestra evolución como país. Quise representar eso y me prometí no parar nunca y pintar todos los desplazados de Colombia, ¿no? Entonces, apenas vamos en el 299 o algo así, pero ese es el proyecto, ¿no? Entonces, en la primera exposición, y siempre que yo expongo desplazamientos en conjunto, siempre hay un cuarto con las canoas con bananeras rojas, ¿no? Como alusión a la violencia en Colombia. Y después íbamos, cada desplazamiento lleva elementos de la naturaleza, ¿no? De Colombia, como alusión al hombre y su relación con la tierra. Bueno, y esto nos lleva a que hablemos de High 8. Y para hablar de High 8 y ver estas dos, digamos, esta contraposición de estas dos series, quiero leer una cita de William Ospina. Cada uno de nosotros posee una vasta galería de imágenes, atesorados a lo largo de sus días en el mundo. No sabemos de qué modo la sensibilidad las recoge y la memoria las almacena. ¿Cuáles son los sistemas de clasificación? ¿Qué imágenes se transparentan entre otras? ¿Qué imágenes neutralizan a otras? ¿Qué imágenes se superponen o se acumulan? Pero una de las más nítidas vocaciones del arte fue la de interrogar los secretos y los misterios de la mirada. Porque ya todo ver es un seleccionar, todo recuerdo una escogencia. Y como lo prueban los sueños, todo recuerdo es una opción y una invención del alma. Y esta es una cita que recogí de William Ospina como parte de esta serie High 8.
¿Por qué el arte de mirar? A ver, primero te describo de qué consiste Hi8. Hi8 es la calidad de película, es una cámara pequeña con la cual yo me desplacé durante un mes en la ciudad de Bogotá. Lo hice en Bogotá, en Miami, y está París entre el tintero, pero París está todo grabado. Yo viajaba, permanecí un mes con la cámara al hombro, pues, o en el bolsillo, porque era una cámara muy pequeñita. Y filmaba todo lo que iba pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, esta situación yo la filmaba, filmaba todo lo que iba pasando a mi alrededor, mi caminata, el viaje en el taxi. Y cuando llegaba por la noche, y esa era la tarea, yo escogía alguna imagen de la que hubiesen filmado en el día, ¿no? Tenía una labor curatorial de todas mis imágenes y de ahí pintaba una de las imágenes que me había llamado la atención, ¿no? Eso hizo como un retrato de la ciudad un poco diferente, ¿no? Está el Hotel Tequendama, pero el Hotel Tequendama, por ejemplo, fue que filmé una carta postal, ¿no? Era así la cosa, no era como riguroso, una cosa documental, no, era mi vida cotidiana y por eso la idea de la mirada mía, ¿no? O sea, de lo que me sucede a mí como persona. Entonces estaba el indigente, estaba la televisión, creo que cuando estaba haciendo Hi8 ahí vieron la imagen, el televisor pequeñito que estaba por ahí en un rincón, estaban transmitiendo la cuestión de las Torres Gemelas. Y así, muy aleatorio, sin ninguna planificación, solo la idea de escoger por el sentimiento, ¿no? O sea, qué imagen me parecía que merecía ser preservada. Entonces, como te digo, hizo como un retrato de la ciudad un poco insólito porque había sitios conocidos, de pronto aparecía algún monumento, pero lo que había era la cotidianidad de la gente a mi alrededor, ¿no? La visión del edificio de siempre, el señor trabajando en la calle, la fruta, lo que fuera, ¿no? Le daba como ese poder del arte de realzar la existencia de cualquier cosa, ¿no? Que creo que eso también es una actitud, me parece, contemporánea, ¿no? O sea, todo se vale, simplemente es como que lo señalo, era mi manera de señalar, ¿sí? Oye, ese televisor viejo y ya casi fundido transmitiendo las Torres de Gemelas, como que, perdón, Gemelas digo yo, pero Gemelas, tiene un sentido muy profundo, ¿no? Entonces, y sí, la exposición tuvo mucho éxito porque en algún momento alguna imagen te agarraba y te conmovías, ¿no? Alguna cosa habías visto, algún pájaro tú conocías, algún rincón de la ciudad también estaba en tu corazón, entonces la exposición tuvo mucha acogida. Bueno. Y lo hice en Miami y lo hice en París. En París. Y además lo más chistoso de todo es que yo soy una persona muy tímida, muy miedosa. Entonces, eso es una proeza humana, ¿no? Yo poner una cámara enfrente a alguien era como difícil. Pero bueno, ahí lo logré. Bueno, y vamos a hablar de la serie que nos trajo aquí, y es Oro, quizás su serie más famosa, la cual recoge el valor de lo que significa ser colombiano y de alguna forma recoge todos los valores de la igualdad social y cultural y la protección de nuestro patrimonio natural, cultural e histórico, preocupaciones todas que han sido parte de su obra a lo largo de su carrera. Entonces, cuéntenos un poco de Oro, cuál es la propuesta, en qué se ha convertido. A ver, primero que todo, Oro es un derivado de desplazamientos, ¿no? Por eso las canoas y todo sigue igual, solo que Oro, todo lo que está Oro se ocupa más de la naturaleza, pero también de la cultura, ¿no? Hay una anécdota. Es un niño. Una profesora lleva a los niños a hacer tareas en la galería acerca de la obra Desplazamientos. Y el afiche de la exposición era amarillo, azul y el rojo más amplio, ¿no? Entonces le preguntan a los niños por qué yo pintaba tanto rojo, ¿no? Y todos pues, hicieron un intento de respuesta, pero hubo uno en particular que me conmovió mucho y dijo,
que con Colombia había que tener muchísimo cuidado porque era un país con mucho amor. El rojo lo interpretó como amor. Entonces yo, ahí comienza oro, ¿no? Ahí comienza, bueno, también puedo ver el vaso medio lleno, ¿no? Desplazamiento no es totalmente triste, es también puede ser una cosa de esperanza. Y oro se vuelve un canto a nuestra riqueza, ¿no? Por eso es el oro, a nuestra riqueza natural y nuestra riqueza cultural. Ahí yo no me refiero solo a la naturaleza, sino en oro hay canciones, hay poemas, hay construcciones. Y volvemos a mi reivindicación de siempre, ¿no? Nosotros no somos solo violencia, nosotros no somos solo miseria, nosotros somos oro también, nosotros también tenemos muchas cosas que dar, nosotros tenemos mucho, mucho, nuestra gente es amorosa, ¿sí? Los violentos no son tantos, lo que pasa es que llaman mucho la atención, pero yo salgo aquí a caminar y veo los vendedores ambulantes y veo solo gente amorosa, o sea, el señor de aquí que vende cocos, ¿a qué hora se levantó? Si ya tiene todos los cocos listos a las 6 de la mañana, ¿no? ¿Quién depende de él? ¿Por qué lo hace todos los días, no? Y no está robando, ni está haciendo nada, está tratando, nos presta compañía, por ejemplo, ¿no? Mi papá ya murió, pero tenía su vendedor ambulante de la esquina que siempre le oía sus conferencias, pues que ya estaba muy viejito, ya nadie las oía. Pero mi papá siempre se dedicó a la cultura y tenía a su compañero, a su oreja ahí, que era su vendedor ambulante. De hecho, él fue a su entierro. Aprendí a valorar cosas que yo mismo no valoraba, porque en el proceso mucha gente se conmovió y me comenzó a hacer propuestas, por ejemplo. Entonces, los guaduales, me dijeron que se había pintado el árbol nacional y yo dije, sí, ya pinté la palma de cera. Y el señor me dijo, no, es que es el árbol nacional es la guadua. Entonces dije, pero no, eso parece más oriental. Y me regañó y me dijo, ¿no ha ido a Pereira? Entonces, de casualidad viajé a Pereira y vi ese mar de guaduas que lo recibía uno. Y entonces yo comencé a trabajar los guaduales regañado y todo, pero lo hice. Parece, tiene mucho colectivo la creación, porque digamos que los 7 cuadros son míos y los demás son comentarios de la gente. ¿Por qué no me...? Tenemos que cortar aquí para dar paso a un video que está muy conectado con oro, que nos va a llevar a la parte educativa de esta serie.
Hablemos un poco del trabajo que se hizo en el resguardo indígena de Caño Mochuelo y cómo Oro se deriva a los talleres de Oro Vital y un poco sobre este, pues yo estoy convencida de que la obra de arte en el momento en que se vuelve colectiva se vuelve más fuerte y más profunda, sobre todo cuando se hace desde el corazón de la comunidad, en este caso el resguardo indígena de Caño Mochuelo. Cuéntenos un poco de esa experiencia. A ver, como te dije, Oro, espíritu y naturaleza en territorio es un trabajo casi colectivo en el sentido que todo el mundo venía a decirme que pintara ciertos temas, ¿no? Eso hizo que yo me abriera a, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, la reina del bambuco. ¿Tú te imaginas? Yo lo que sentí cuando me dijeron que si pintaba a la reina del bambuco en este mundo contemporáneo tan minimalista, tan, y yo decía, no, ahí sí me van a quemar, o sea, la reina del bambuco, eso que, no. Pues, ¿sabes qué? Me puse a ver, y entonces me compenetré con ellos, y la gente se entusiasmaba y me decía, no, las faldas las tienen que hacer las Gómez, o yo no sé cómo se llaman las señoras, se me olvida, pero comencé a ver todos los, ¿no? Y hay una frase de Graham Greene en El Poder y la Gloria que dice,
Nadie puede odiar a nadie si lo mira de cerca, ¿no? Si mira cómo es la forma de sus cejas, la forma de sus orejas, cómo le cae el pelo. Y eso me pasó con Oro, ¿no? O sea, yo comencé a volverme conocedor de cada cuadro. Cada cuadro implica como una pequeña investigación, tratando de acercarme amorosamente a las cosas. Entonces, eso por un lado. Por el otro, Oro se volvió representativo del país. Yo decidí no venderlo al ver que la gente estaba tan conmovida. Yo dije, no, esto no se puede separar. Y eso me trajo un montón de bendiciones que no te imaginas, ¿no? O sea, nos hemos recorrido el mundo con Oro representando a nuestro país. Y en un momento dado yo dije, no, esto tenemos que aprender a todo el mundo, pues, compartir este sentimiento, ¿no? Y fue cuando creamos con el grupo de amigos, con Catalina Samper y todos los otros amigos, creamos Oro Vital. Oro Vital es un taller que ya lo hemos refinado poquito a poco. Mediante ciertos ejercicios vamos llevando, conduciendo a la gente a que pinten la misma canoa que yo y que pongan encima de la canoa lo que ellos consideran valioso de su comunidad, ¿no? Entonces hemos hecho muchos talleres y eso lo vio Riqueza Natural y dijo, bueno, esto está más que ideal para lo que queremos hacer. El resguardo necesita visibilidad, ¿no? Porque son 10 pueblos al borde de la extinción, con una historia de abuso y de genocidio muy fuerte, y que está en un rincón de Colombia, hermosísimo por demás, pero eran pueblos nómades que necesitan ahora más tierra para poder sobrevivir, y necesitan, y son valiosos, es el oro de Colombia, ¿no? Entonces fuimos, hicimos el Oro Vital allá, se hicieron ahí en el video salen unas cartografías donde uno de ellos se acostaba, se hacía la silueta, y ellos iban conversando y diciendo qué era a qué correspondía cada cosa de su sabiduría, de sus costumbres. Eso nos compenetró mucho. Y pues la idea, todavía seguimos trabajando en eso. Está la exposición, el cuadro está a la venta, si a alguien le interesa. Los frutos del cuadro van a ser para educación, para educar a los jóvenes en liderazgo, para que se puedan proteger, para que el gobierno cumpla con los deberes que tienen con ellos, ¿no? Tenemos que ampliar el territorio, tenemos que educar a la gente, tenemos que preservar sus culturas y muchas otras cosas, ¿no? Tenemos que, mejor dicho, a ver, te resumo, en este momento tan tremendo que estamos viviendo y que el mundo está, la existencia está tratando de enseñarnos a ayudarnos unos a otros, este es un buen ejemplo, ¿no? Son pueblos valiosísimos, de gente hermosísima y buena, olvidados dentro de historias terribles que necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la exposición y ese es el propósito de Oro y sus talleres Oro Vital. Muchísimas gracias, Pedro. Ahora tenemos dos preguntas del público. Silvia nos va a entrar con las preguntas. Sí, tenemos dos preguntas. La primera es muy sencilla. ¿Alguien quiere saber dónde conseguir la obra de Pedro para comprarla? Y la segunda es un poco más complicada. Viene de Costa Rica, una persona que se conecta desde Costa Rica. Muchas gracias por estar conectada. Joanny Chavarría felicita por la entrevista. Dice que se entiende la intención de expresar la necesidad de identificar nuestros propios superhéroes a través de la crítica sobre la intervención multinacional. He visto otros artistas latinoamericanos utilizando la misma temática. Mi pregunta sería, ¿por qué no resaltar nuestras propias fortalezas y esperanzas, etcétera, en lugar de utilizar muletillas propias de otras culturas que no son latinoamericanas? Ok. Bueno, la primera pregunta, en Bogotá, ahí les podemos dar todas las indicaciones. Yo vivo en Bogotá y la obra, más que todo, se crea en Bogotá y se puede mantener allá en contacto con la Galería de Beatriz Esguerra o conmigo mismo, ¿no?
Pues yo no, yo soy muy mal comerciante, o sea que yo los mandaría a otras personas, pero es en Bogotá que se hace. A ver, sí, la pregunta me podría escorchar, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oro realza nuestras culturas propias, lo que somos realmente, sin ninguna muletilla. Superhéroes usa la muletilla. Tal vez al principio no lo dije, yo soy una persona que no tiene estilo, que no tiene un rigor académico. A mí me gusta trabajar con lo que me va conmoviendo. Yo soy un colombiano, que cuando niño leyó muchas tiras cómicas y las quiero, son parte de mi realidad, ¿no? Y la realidad era que pues uno pensaba que Superman era la maravilla. Yo estoy criticando, de todas maneras, ¿no? Estoy diciendo, oigan, perdonen, Superman sí, pero el chamán también, ¿no? Ustedes lo ven como superhéroe, nosotros tenemos superhéroes reales, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Y tenemos fuerzas reales. No me da miedo utilizar, apropiarme y usar muletillas. Hay mucha gente con muletas en el mundo, no tengo miedo de eso. Sí, es una pregunta un poco difícil de responder porque como que hubiera una crítica a mi proceder, pero digamos que en ese trabajo me comporto así y en el otro me comporto de otra manera, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta, pues sí es pertinente, me gusta la pregunta, me hace pensar, pero la respuesta es que yo no soy solo eso, no soy solo ese proyecto. Y no. Ese proyecto busca la diversión, el humor, la burla y también la sublimación de otras cosas, ¿no? Yo quisiera agregar ahí un concepto muy interesante, y es que Pedro Ruiz no es el primer artista que usa superhéroes como parte de una crítica social o para mostrar problemáticas sociales más fuertes. Está en el caso Yandy Pavón, un pintor, fotógrafo cubano también lo hace, y la mexicana Dulce Pinzón lo hace con sus fotografías de sus superhéroes, que son inmigrantes latinos que se visten de superhéroes y son, por ejemplo, Superman está limpiando el vidrio, o Aquaman está limpiando la piscina. Y realmente es que esa figura de la tira cómica es muy importante y es un ícono de la cultura popular muy importante de forma universal para Pedro Ruiz, para Yandy Pavón en Cuba y para Dulce Pinzón en los Estados Unidos. Entonces yo sí creo que la muletilla es muy importante por lo que significa el superhéroe. Hay otra pregunta del público. Sí, muchas gracias. Tenemos a Eva Noturno, que nos pregunta en inglés. Fascinating, thank you. Could you please comment more about reclaiming gold in your culture? Lo que está preguntando es que si puedes comentar más sobre reclaiming, quiere decir volver a pedir oro en nuestra cultura. Reclaiming es como volver a pedir. Si puedes hacer comentarios al respecto. Bueno, el oro al que yo me refiero es un oro casi que espiritual, ¿no? Yo no me refiero al metal, pero alguna vez me comentaron que, por ejemplo, los arhuacos y algunos indígenas fueron al Museo del Oro y ellos consideraron que eso era como un poquito, digamos, para resumir, sacrílego, ¿no? O sea, esas piezas debían estar bajo la tierra porque ellos consideran que el oro es una energía, ¿no? Y en ese sentido yo me apropio de esa energía, ¿no? O sea, yo lo que estoy reclamando es aprender a valorar cada aspecto de nuestra existencia, ¿no? De aprender a valorar. Oro se refiere solo a Colombia, porque yo soy colombiano, ¿no? Y no me gusta hablar de colombiano, yo soy habitante de este territorio, pero podría hacerse en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Es lo que necesitamos aprender,
a darle el mismo valor que le damos en este momento al oro o al dinero, a una pequeña bestia en el bosque, ¿sí me entiende? Que uno no sabe cuánta dependencia tenemos de ellos, a un bosque, al agua, a los ríos, a las estrellas, ¿no? El mundo indígena colombiano te puede enseñar. Yo soy un mal alumno, pero lo poquito que hemos conversado me ha abierto esa idea de que tenemos que darle el mismo valor, o sea, que estamos equivocados al darle tanto valor a ese metal, pero que esa relación, ese sentimiento sí existe y es sagrado y es con todos los seres de la Tierra, ¿no? Y del universo. Entonces ahí yo pinto y siempre está el oro detrás, valorando cada aspecto de nuestra existencia. Muchísimas gracias, Pedro, por esta conversación. Fue un placer hablar con usted esta noche. Se nos acabó el tiempo y ahora tiene la palabra Silvia. Pues desde la Embajada de Colombia en Estados Unidos, un placer haber tenido a Pedro Ruiz con nosotros, oírlo hablar sobre su maravillosa obra. Embajador, no sé si quiere despedir a Pedro y decirle algunas palabras. Tiene el micrófono apagado. No, simplemente decirle que aprendí mucho sobre su obra y me encantó como su bacanería, su manera de ser, su frescura, que creo que se ve en su obra, pero sobre todo en la persona. De verdad, Pedro, muchas gracias. Adriana, muchas gracias por permitirnos entrar en ese complejo mundo que los colombianos podemos disfrutar porque lo tenemos ahí y que a través de este mecanismo se lo pudimos dar a, como lo escuchamos, a una persona en Costa Rica, a personas aquí en Estados Unidos. Y de verdad, Pedro, qué maravilla. Muchas, muchas gracias. Pues un placer, como dijo el embajador, haberlos tenido acá. Gracias a todos los que se registraron. Nos están preguntando que dónde pueden volver a ver el evento. Lo vamos a poner en nuestra página de Facebook una vez lo tengamos listo para subirlo. Le agradecemos a Amparo Rueda que nos hace la precisión de que reclaiming en este contexto es más bien volver a valorar. Gracias por esa precisión. Y a todos los que participaron, los esperamos en nuestros próximos eventos. Revisen la página de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, porque estamos haciendo conversaciones de estos temas y muchos otros muy interesantes. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias.